aquí y que no voy a leer todo el historial. Son sobradamente conocidos en todo este país y más allá. Así que vamos con el segundo mareajo. Que he dicho el segundo, pero no en orden. No en orden. Yo estos órdenes los pongo en sentido horizontal. Solamente es que te estamos enganchando desde las 3 horas punta en zona 3, que es tu zona. No solo más particular, sino más especial. Esto no tiene nada que ver con el mercado. No tiene nada que ver, por ejemplo, con lo famoso que es Oscar Mulero y los CDs que tiene en el mercado. Esta es una sesión como todas las demás que tú has oído aquí. Y hacer la historia de Oscar Mulero es como haber intentado hacer la historia de Pepo. Yo no voy a estar 4 o 5 minutos relatándoos pues todas las salas desde que empezó, pero es uno de los grandes y los que abrieron brecha. Él, que era muy amigo y sigue siendo muy amigo de sus amigos, sin embargo, ha despegado como lo que es, un fuera de serie, de esos que hay pocos, y que en la sesión de esta noche vais a ver una vez más de qué es capaz Oscar Mulero. Tengo aquí delante el título que le ha dado la sesión, que ya es explícita, pero que, bueno, si puedo engancharle, Mariajo, pues que lo explique. Él, en estos momentos, es la voz y la representación de la firma X Large. Y la sesión la ha llamado Techno Music and Sleep Quietly. Es decir, una sesión de música techno para un sueño reposado. Pues ya. ¿Qué queréis que os diga? Ya. Discotecas y disc-jockeys en sesiones. Uno de los reyes de los platos de este país. Bueno, no diga yo tanto. Bueno, lo estoy diciendo yo. Si me permites, añado, de este país y más allá. Porque yo sé muy bien las personas de este país que vais, por ejemplo, al Love Parade más de una vez. Oye, sí. ¿Te he sacado a respirar a la calle? ¿Por qué? Porque esta noche estás en voltereta. ¿Respiras ahora, por lo menos en estos 2 minutillos o qué? Sí. Un descanso. Mira, antes de entrar en materia, que la materia a la que yo me refiero es, permíteme la expresión, genial, que esta noche es una noche gorda. Uh-huh. Oye, ¿qué significa voltereta para ti? Para mí un club. Nada más. No mucho más, nada más en especial un club como otros. En especial un club, porque no lo has pisado tantos, sí. De norte a sur y de este a oeste, y fuera de este país. Pues ahora cuéntame, mira, voy a leer el título porque de memoria no me lo sé. Pero sí sé que tiene su sentido. Tú le has llamado a la sesión de esta noche Techno Music and Sleep Quietly. Sí, es una cinta de techno para dormir tranquilamente con ella. Te digo lo que me sugiere a mí. ¿Qué te sugiere? Desde el momento en que la oí. Me sugiere, pues, adentrarse en un camino, y ese camino, aunque tiene una base que es el camino, tiene un montón de paisajes, de curvas danzantes, de bosques, de matorrales, de cimas, de lagos, hasta que al final, se va viendo la luz. Eso es como un sueño danzante que uno pilla así en horizontal y no quiere despertarse. No, lo del título más que nada era como un poco de ironía, ¿no? Como es una música bastante viva. Sí, porque le puse el título como música para dormir tranquilamente. Tranquilamente, lo de Quietly, fíjate por dónde va. Creo que con esto estamos avisando a los oyentes de Zona 3, que saben que es Especial DJs, que es un programa que ya va a cumplir el segundo aniversario, y que yo te agradezco que estés aquí, y que bueno,
que te comprometas. Porque yo no te voy a decir la cantidad de llamadas que hay siempre diciendo, ¿y por qué no metes al mule? Pero bueno, es que el mule tiene que dormir también, digo yo. ¿O te vas a tener que comprar una caravana? No, no, no. Tengo mi casa para dormir. O sea, que vuelves al techo siempre. Sí. Estés donde estés. Sí, sí, sí. Procuro volver siempre lo antes posible y estar en mi casa, pasar cuanto más tiempo en mi casa, sí. Claro, si es que tienes razones para volver a tu casa y no te las voy a nombrar. Claro. Claro. Oye, Óscar, así rápidamente, comprométete. ¿Cómo estás viendo la evolución en todo este país, especialmente de la música techno, los que sois especialistas? Pues, no sé, una evolución favorable, digamos. ¿No? Eso creo yo. ¿Favorable también? Yo lo que creo es que en muy poco tiempo el entendimiento o la comprensión de una sesión techno ha llegado a un buen punto. Esto hace solo 2-3 años, pues cada cual pensaba lo que le venía en gana, pero ahora no hay más que pensar que hay mucha creatividad, mucho buen hacer, y como decía un oyente, anda que si cualquiera de los que están por ahí intentan comprarse vinilos y los ponen en su casa, se mueren, no tiene nada que ver con lo que hace un disc jockey. ¿Es así? Sí, es así, me imagino que es un poco el especialista de poner los vinilos, ¿no? De poner la música. Exacto, un especialista. Como especialista y uno de los, permíteme la expresión, más gordos de este país, bienvenido a Zona 3, que lo vamos a pasar contigo genial. Muy bien. Tú también, con la gente ahí, ¿no? Sí, bueno, yo me voy a dormir dentro de poco, porque mañana tendré que trabajar, pero... Pues eso, y volver, y volver, y volver, cuando termines de ahí a dormir y vuelta otra vez, ¿no? Eso es, más o menos. Pues esta noche duplicas. Muy bien. Así que, queridos amigos, aquí se queda Óscar Mulero y su Techno Music on Sleep Quietly. Ironía pura, como él dice. Un beso, Óscar. Un beso, hasta luego. Disc jockeys, un trabajo personal. We'll be right back.
Они короли целлоида, творцы танцевальных ритмов, диджакеи, создавшие свою собственную программу. Зона 3, Радио 3, Национальное радиовещание Испании. 91-346-1845 y 91-346-1925.
dance music on your national dance floor of the airwaves. Zona 3 on Radio 3, Radio Nacional de España, with Sonia Breeze. 91-346-1845 y 91-346-1925. Zona 3, directamente.
De uno de los primeros nombres de este país y que esta noche pues culminan como va la noche de principio a fin con ese techo de luz y danza que yo te digo más, es una noche de estrellas, hay muchas en Zona 3, él es DJ Oscar Mulero. Es el mélange de sons infinis, la improvisación y el ritmo. Créativité et la réponse de This Jockey. Un travail personnel. 91-346-1845 y 91-346-1925.
Yo.